Muy buenas a todo el mundo, soy ¿Qué pasa co? Y hoy os traigo Max de Curse of Broken Sword. Ya sabéis que mi inglés es súper perfecto e increíblemente espectacular. Lo siento mucho, pero me viene un poco justo hablar el castellano como para poder hablaros en inglés. A ver, resumiendo, volvemos. El juego que os traigo se llama Max de Curse of Broken Sword. Es el juego que estáis viendo ahí abajo. Es un juego muy interesante. Plataformas, puzzles y acción. ¿De qué va este juego? Muy sencillo. Tú te llevas mal con tu hermano, lo picas, dices, oh, haces un conjuro para que desaparezcas de mi mundo y te vayas a otro mundo. Se va a otro mundo virtual y tienes que ir a salvarlo. El argumento es ese. Lo bueno que tiene este juego es que se basa todo en plataforma, o sea, sí, saltar, mover cosas y llegar a un punto en concreto, pero con un lapicero mágico. Ese lapicero mágico, ¿qué es lo que hace? Tira bolas de fuego, hace ríos, levanta el suelo, hace cuerdas y hace plantas para transportarte. Está muy bien este juego, es un juego muy entretenido, que a los más pequeños les gusta una pasada porque está muy bien. Y hay que decir que es en propiedad de Microsoft, o sea, sí que solo puedes jugarlo en Xbox One. Este juego ya salió hace un par de añitos, ¿vale? Salió el 20 de diciembre del 2013, pero yo es un juego que se lo recomiendo a todo el mundo. Vale, más o menos por 15 euritos lo tienes. Ahora en las ofertas de Navidad, no sé si está metido, porque yo lo tengo desde hace unos días. Y la verdad es que es un juego muy interesante. Max de Curse of Broken Sword es un juego muy bueno y muy recomendable. Plataformas, acción y sobre todo un buen uso del lapicero para poder llegar hasta el final, a salvar a tu hermano. La verdad es que poco más se puede hablar de este juego porque ya está dicho ahí. Como plataformas, acción y sobre todo disfrutar de este juego. Más o menos en 4 horitas te pasa lo que es el argumento, pero conseguir todos los trofeos y los diamantes, la verdad es que te costará un poquito más. Lo dicho, si os gustan este tipo de juegos y queréis ver alguna cosita más, ya lo sabéis, ponerlo aquí en la descripción del canal, ahí en comentarios, y gustosamente lo haré con ellos. Un placer y hasta la próxima.